buenos días, bienvenidas y bienvenidas una vez más a este tu canal, a tu humilde canal. Yo soy Emma, Emma y Familia Blog. Esta es tu casita y tu humilde canal. Espero que todos se encuentren muy bien, ¿verdad? Pues yo ahorita estoy bien, creo que estoy bien. Espero que todos de corazón se encuentren muy bien. Y bienvenidas y bienvenidos a los que se están suscribiendo, a los que van llegando a mi canal. Bienvenidos y gracias por todo el apoyo. Y muchas gracias a esas personas del video anterior que me comentaron. Muy bonitas sus palabras. Muchas gracias. Saben, pensé que iba a ser peor la crítica. Pero bueno, yo sé que no, porque pues yo hice ese papel. Yo actué. No fue mi vida, ¿verdad? No fue de verdad. Simplemente a mí me pagaron por hacer eso. Y pues, bueno, pues saben que les quería subir un... Ay, me salió un granito. Les quería subir un poquito de ese video, pero la verdad yo creo que va a tener derecho de autor y voy a navegar y mejor no se lo subo. Bueno, vamos a seguir adelante con este video. Pues bueno, vamos a continuar. Les platicaba que yo me siento que estoy bien, la verdad. Me ha pasado de todo, estoy pasando por una mala racha, no me lo esperaba. Saben que hace 15 días, domingo pasado, me enfermé, En la semana que entró me dolía mucho este brazo de aquí, yo creo que tengo frío porque todavía me duele. El otro día me resbalé, me caí, pero no pasó a mayores. Estaba yo lavando yo el piso y me resbalé. Pues el día de ayer, lunes, yo fui por agua a los tinacos grandotes que tenemos porque ya se nos acabó y nosotros guardamos agua antes de que empiece a llover de la llave, para tomamos agua de la llave. Entonces yo fui a traer agua al tinaco grande que tiene mi mamá de aquel lado y yo había llenado el domingo en la tarde botellas, porque yo lleno en las botellas y de ahí nos servimos y en las jarras, en lo que tengo, todo Entonces me fui yo a llenar las botellas y nada más de repente me picó una mosca, ¿no? Salieron unas moscas, ¿no? Y me estuvieron correteando y dije, bueno, ¿ahora qué? No les hice nada. Y me picó una mosca guitarrilla. Me picaron dos en la mano, déjenme se las muestro, a ver cómo. Miren, cómo la tengo de hinchada y la tengo roja. El piquete fue aquí de este lado, no sé si lo alcanzan a ver. Ahí me picó y se me hinchó, tengo hinchada la mano, el resto de la mano, miren. No les miento, la tengo roja y todavía me duele, no sé, la verdad, tengo hasta hinchado. Tengo hinchado todo lo que es lo de la mano hasta aquí y me duele mucho, me da mucho comezón. Ayer me tomé las pastillas para paracetamol porque no aguantaba el dolor. Por eso le digo que estoy pasando por una mala racha. Ya nada más falta que venga un perro y me mee, la verdad, me ha ido muy mal. No, ya no sé qué pensar. Bueno, yo ahorita ando aquí barriendo, ya fui a tender las camas, ya limpié la mesa de aquel lado y... ¿qué creen? Se me jodió la puerta del trasero de aquel lado, se me cae la puerta, entonces pues no sé cómo le voy a hacer. Pero bueno, dejemos eso, ahorita no me quiero congojar por eso. Miren, hay amanecí china. Les comento que voy a hacer unas lentejas por ahí, ya las tengo cocidas las lentejas, las estoy cociendo, perdón. Entonces ahorita les voy a mostrar, pero primero quería limpiar la estufa. Bueno, ahorita voy a ver si les puedo mostrar, porque el día sábado sí que hacer, pero lavé los pisos, anduve sacudiendo, pero no limpié la estufa, no la limpié. Y les estaba tratando de publicar ese video en donde salí con Laura Bozo, pero se subió hasta el día domingo cuando llegué a trabajar, se subió. Pero bueno, lo importante es que se subió. Entonces vamos para allá para que vean que estoy cociendo las lentejas. Con eso voy a comer y yo creo que almorzar. Miren, pues ahí se están cociendo las lentejas. Creo que les hace falta un poco de agua y ahorita les voy a echar, miren. Les estaba diciendo que quiero limpiar la estufa porque sí está algo sucia. Ahorita que salgan las lentejas y la voy a limpiar. Miren. Ya les voy enseñando cómo las voy a guisar. Déjenme le echo un poquito de agua y ahorita sigo con... Pues ya volvemos, ya se están acabando de cocer, no le falta poquito porque está duro y ahorita vamos a voy a ir a comprar salchichas para agregarle y ahorita les voy a mostrar cómo las voy guisando, miren. Le eché otro poquito de agua y otro poquito de sal porque estaba muy simple. Bueno, para lo siguiente yo voy a usar un jitomate y cebolla, los voy a hacer en rodajas porque ahorita voy a guisar, voy a freírlos para freírlas. Las lentejas, miren. Entonces, voy a empezar con la cebolla.
Yo le voy a echar poquita, no le voy a echar mucho. No soy tan fan de la cebolla. O, ¿saben qué? Le voy a echar picada mejor. Buena idea. Hijo. Ahorita te la doy. Hola. Hola, dile hola. No, hola. No te miran porque estás acá conmigo. La picamos. Hola, hola, y la voy a agregar aquí. Lía. Bien, creo que se lo voy a agregar otro poquito porque es poquito. Miren, pues yo ya piqué mi cebolla, mi jitomate, le voy a echar poquito. Porque son poquitas lentejas. Miren, ahorita también voy a picar la salchicha y les voy a ir mostrando poco a poquito. Las vamos a hacer así, en rodajitas. En rodajas, las voy a ir picando. Me están cayendo de la tabla. Miren. Para que vayan viendo. Y así la voy a hacer con todas. Yo le voy a agregar 4 salchichas. En rodajitas todas. Bien, pues ya freí mis salchichas. Ahí están freídas. Ahorita voy a freír jitomate en la cebolla. Les voy a ir mostrando poco a poquito el procedimiento. Miren, familia, gente, ya limpié mi estufita por aquí. Ahora sí les puedo mostrar con gusto que ya estoy friendo el jitomate y la cebolla para las lentejas. Miren, ahí pueden ver, se me quema un poquito, se me requema un poquito la cacerola. Pues ya estamos ahí friéndolo. Perdón si se movió, le voy a mover que quede bien freído. Su cosa, el jitomate y la cebolla, hagan de cuenta. Listo. Pues como ya está friendo, que ya está bien freído, es lo que le voy a echar. Ya nada más le voy a dar una meneada, perdón, y le voy a echar las lentejas. A ver si puedo, porque como ven que me picó la mosca, no muy bien puedo. Hazte para allá, hijo, no te voy a botar, hazte para allá. Lentejas, ya te había comentado. Miren, ahorita voy a limpiar lo que quedó aquí. Lentejas, cierto, lo voy a echar aquí. Miren. Pues ahora sí. Miren. Ahora sí que hiervan y las voy a probar de sal. No sé si les haga falta. Miren. Pues por aquí ya eché las salchichas, ya está hirviendo. Voy a dejar que hierva con todo. Y lo vamos a apagar en 5 minutos. Espero esta receta vaya a ser de su agrado. Y por acá le estoy haciendo un huevo con salchichas salían. Porque no muy bien le gustan las lentejas. Pero sí se las come muy poco, pero voy a tratar de darle más seguido. Así que vamos a dejar 5 minutos y le vamos a apagar. Pues así es como ya está hirviendo, ya le vamos a apagar. Y ahorita vamos a disfrutar de este rico platillo que hicimos. Bueno, pues aquí estamos, miren. Aquí tengo ya mi platillo servido de lentejas. Vamos a probarlo a ver cómo salió. Quedaron ricas. Es mi primera vez que yo hago lentejas. Díganme ni les cuento, miren. Aquí están las salchichas. Y aquí están mis lentejas. No sé si lo alcanzan a ver, pero quedó delicioso. Y lo voy a comer ya con un vaso de agua bien fría. Bueno, pues buen provecho para todas aquellas personas que van a almorzar. Gracias a Dios porque nunca nos falta un plato de comida en nuestra casa. Y así que hoy es bendecido martes de lentejas. Así que por aquí voy a andar. Hola, hola, ¿cómo están? Pues aquí andamos nuevamente otra vez. Una disculpa, pasó el tráiler. Bueno, pues hoy no sé, hoy creo que me siento bien. Porque saben, a pesar de mi video de lo que les platiqué de Laura Bozzo, gracias a esto hablé con mi papá y entendimos cada uno las razones que pasamos hace 4 años. Pues yo
Hablé con él y le hice ver que lo que estaban hablando no era de mí, pero como por ahí me dijeron que sí estaba en juego mi reputación, pero al final, ¿saben? Pues como yo expliqué que a mí me pagaron por hacer ese papel, que de hecho ni Laura Bozzo sabía que me estaban pagando, lo que ella hizo, me regaló la laptop. Y entonces, pues me hizo rectificar y me puse a pensar con la mente fría. Y pues sí, de mi parte fue un error irme sin permiso de mi papá. Y pues también él me pidió perdón y yo le pedí perdón. Más que nada él me dijo que sí le dolió también haberme pegado, pero que si no me hubiera pegado, si no hubiera reaccionado como reaccionó, si yo le hubiera dicho desde un principio que esas historias eran basadas en hechos reales y nada más yo iba a actuar, pues él se lo hubiera tomado diferente, ¿verdad? Pero yo tampoco no sabía que él a veces buscaban personas para que actuaran, porque a veces las personas las amenaza su propia familia o no quieren salir. Entonces, pues ambos nos sentimos mejor, creo que nos pedimos perdón y pues creo que estamos de maravilla. Toda la vida hemos estado de maravilla, ¿verdad? Pero no hay como cuando tú te enteras de algo y te vuelve el alma al cuerpo. Entonces creo que fue grandioso de ese lado de mi papá. Nos sentimos bien y pues siempre hemos estado unidos como la familia que somos. Como siempre hemos estado, ellos para mí, yo para ellos, pero el total es que nunca nos dejamos, nunca nos abandonamos, estamos en las buenas y en las malas, y creo que eso es lo importante entre una familia, porque como verán, hay de todo. Entre las familias a veces se tiran, por muy unidas que estén, o a veces te voltean la espalda, o no te apoyan, o la misma familia habla, y pues creo que nosotros somos una familia unida, porque creo que en nuestro caso nunca ha pasado y siempre que nos necesitamos unos al otro, a los otros, nos tendemos la mano. Entonces, que pues ya me volvió el alma al cuerpo, ay, llanto como no sé, y pues me siento feliz, estoy contenta por ese lado. Y por aquí ando a ver qué ando haciendo, que grabarles para ver si ya les subo video. Pero pues no sé cuánto tiempo lleve, ¿verdad? Tampoco quiero hacer un video tan cortito y dejarlos a medias. Así que por aquí ando haciendo a ver qué más hago para grabarles. Hola, buenas tardes. Aquí ando nuevamente yo, otra vez con ustedes. Ay, me sale un granito. Por ahí me dijeron en unos comentarios que, a ver, que estoy muy descuidada, que a ver si me arreglo un poquito. Pues sí, mire, mi manera de arreglarme para mí es pintarme las cejas, ponerme rímer y andar bien peinada, ¿verdad? Pero ahorita como está haciendo demasiado calor, yo me tallo así y se me quita la pintura de las cejas. Entonces por este momento pues a lo mejor sí me miran toda descuidada, pero bueno, lo importante es que no tengo maltratada mi cara y sí hace mucho calor. Bueno, pasando a otro tema, quiero aclarar por ahí un comentario que no me gustó. Ya por ahí la persona lo borró, pero lo leí poquito. Pero no me gustó, la verdad, en la manera en la que me vino a decir cosas, me ofendió. Yo de mi parte me sentí ofendida, la verdad, porque a mí me vienen a preguntar cosas que no vienen al caso de personas. Esas personas también, esa persona también tiene su blog, pueden ir a comentar y a preguntarle. Yo, es cosa que a mí no me interesa. Disculpa, por ahí me está hablando el niño. Sí, me viene a preguntar cosas que a mí no me corresponde, que yo no tengo cosas por qué dar explicaciones, ni por qué decir esto, ni por qué decir el otro, porque no me interesa, la verdad. Son cosas que me viene a preguntar sin cuidado, pero a la manera que me preguntó la persona me ofendió, porque yo en ningún momento ni soy ni me parezco a las personas que usted estaba describiendo. Así que por ahí, digo yo, el que yo exponga mi vida, haga videos, no le da derecho ni a esa persona ni a ninguna otra persona venirme a ofender a mí, a mi canal, a decirme las cosas que me dijo. Porque fue muy lista. Yo creo que tuvo más vergüenza ella que yo al escribir todo lo que me dijo, porque borró el comentario. Pero a mí no me gusta, yo exijo respeto para mí, porque yo a todas ustedes y a todos los respeto, yo les hablo con respeto. Y creo que yo no me merecí lo que esa persona me dijo y lo que me vino a ofender a mí, porque yo así me sentí ofendida. Y la verdad sí me molestó bastante. Si usted quiere ser respetada, primero respete para que la respeten.
Igual les digo a todos, ustedes me respetan, yo los respeto. Como ustedes me traten, trataré de aquí en adelante. Ya no voy a ser la persona que dicen porque uno se cansa, la verdad. Yo con esa señora mi respeto, yo nunca me metí, nunca le dije nada. Simplemente que me quiere preguntar, pues yo soy qué. Yo tengo que decir de vidas ajenas, no me corresponde. Cada quien en su canal, cada quien lo que dice, cada quien lo que graba. Yo no sé nada de lo que usted me vino a preguntar. A otra, vamos a aclarar otra. Por ahí me están preguntando, me mandan mensajes, me escribieron un comentario y lo borraron. Que de mi suegra. Continúa, es que ni me habló. Miren, por aquí vienen y me preguntan de mi suegra. Mi suegra es punto y aparte, yo soy punto aparte. A mí aquí no tienen que venirme a preguntar que lo que hizo en su vida pasada, lo que no hizo, porque yo no voy a hablar de su vida pasada ni de ahorita. Si ella algún día les quiere comentar lo que se dice, lo que se dijo, a mí no me interesa. Más aparte, nosotros buenos días, buenas tardes. Y se me hace injusto cómo vienen y me preguntan a mí cómo le están ofendiendo a ella. Hay que tener respeto para todas las personas. Cada quien, si quieren respeto, respeten. Y así que, pues yo de ese tema no voy a hablar, no soy quien, ¿verdad? Yo hablo de mi vida, de mis sentimientos, de lo que pasa en mi familia, de cómo me siento y eso. Yo no tengo por qué decirles de ella, ni de Sultanita, ni de Menganita, de nadie. Cada quien es vida aparte, cada quien es juez de su propia vida. Y así que, por favor, a mí pregúntenme en cosas mías, cómo estoy, o si me quieren preguntar por ella cómo está, todo, lo único, no más, porque cada quien va a decir lo que uno quiere, lo que uno sienta. Cuando ella quiera platicarles de su vida, les va a platicar. Y si no, mientras, hay que tener respeto para todas las personas, porque como mujeres nos tenemos que defender y respetar. Y hay personas que a veces te tiran, te ofenden. Y entonces, ¿por qué no nos apoyamos entre mujeres? Así que, eso sería todo de mi parte. Estas dos cosas les aclaro. Por ahí no me lo vayan a tomar a mal, pero creo que debemos respetar y ser respetadas. Así que les dejo en claro. Ya no se tomen la molestia de mandarme, porque son personas que, fíjense, son personas que nunca comentan, nunca dejan. No vengan aquí a preguntarme esa clase de cosas, porque yo no les voy a decir. Creo que nadie, yo creo que ni ella, a lo mejor en algún día tampoco se las va a decir, porque lo que hicimos en vidas pasadas o lo que hacemos ahorita no nos interesa. Así que tengan bonita tarde y yo paso a despedirme por hoy con este video. Espero que vaya a ser de su agrado. Les mando saludos y bendiciones y te invito a que te suscribas a mi canal, actives la campanita, me dejes tu like. Y si quieres, si tienes alguna pregunta, alguna duda, me la puedes dejar. Si me quieres dejar un comentario con buenas vibras, adelante. Y para las personas que apenas están suscribiendo a mi canal, muchas gracias por su apoyo. Bienvenidas. Y así que nos vemos en el próximo video. No te lo puedes perder. Saludos y bendiciones.